Muy buenas noches, más bien tarde, vecinas y vecinos de Parque Nueva Granada, y un saludo para los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Granada que están por aquí hoy acompañando a los vecinos de Parque Nueva Granada en estas fiestas. Lo primero que quiero hacer, porque dicen que hay que ser agradecidos con gestos como este, es agradecer a la Asociación de Vecinos de Parque Nueva Granada mi elección como pregonera de este año, un arte en el que no estoy nada entrenada. Yo no tengo la gracia de una tonadillera ni el verbo fácil de los representantes políticos, pero sí que siento un cariño especial por los vecinos y vecinas de Parque Nueva Granada, un barrio que me ha enseñado en estos años que la participación se construye entre todos. La Asociación de Vecinos de Parque Nueva Granada lleva por nombre el de una mujer, Matilde de la Torre, una de las tantas mujeres que dan nombre a las calles del barrio. Rosa Chacel, María de Maeztu, Gabriela Mistral, María Amaya La Gaspacha, es algo de lo que os podéis sentir orgullosos. En una ciudad donde menos del 9% de las calles lleva nombre de mujer, Parque Nueva Granada tiene el 100%. Todas sus calles tienen nombres de mujer. Poner nombres a las calles son asuntos que tienen que ver con, y otros muchos asuntos que tienen que ver con el día a día de los vecinos, es competencia del Ayuntamiento de Granada. Así que me vais a permitir un atrevimiento como pregonera ante la presencia de concejales, la nueva concejal de Participación Ciudadana, Rocío Díaz, y pedirle y solicitarle al Ayuntamiento, si os parece bien a los vecinos, que Parque Nueva Granada conserve esta peculiaridad que lo hace único y que las nuevas calles que surjan en este barrio, que es un barrio de expansión de la ciudad de Granada, lleven también siempre el nombre de una mujer. Así contribuiríamos a equilibrar un poco el callejero de la ciudad de Granada y de paso hacer un poco de justicia callejera a muchas mujeres que también han contribuido por mérito y capacidad a construir la historia, nuestra historia. Algunos viales de Parque Nueva Granada, los nuevos, los que comunican con el vecino barrio de Cacería de Montijo y que se mantienen cerrados ante el parón inmobiliario, y que sé que muchos de vosotros deseáis que en algún momento se abran definitivamente, están dedicados a alcaldes ilustres de la ciudad de Granada en tiempo de los Reyes Católicos. Personajes como Gutiérrez Gómez de Fuensalida, que es uno de los que recrea la serie Isabel, esa que hemos visto casi todos en la televisión. Está bien que las calles de una ciudad recuerden a sus alcaldes, su historia, pero las mujeres seguimos necesitando ganar espacio, ganar visibilidad y mostrar lo mucho que hemos hecho y seguimos haciendo en muchas facetas de la vida. Aquí, en Parque Nueva Granada, hay ejemplos muy claros del empuje de las mujeres. Detrás de la actividad que desarrolla su asociación de vecinos, fundamentalmente hay mujeres, sin desmerecer el trabajo que hace José María o Luis. Que tengo 14 mujeres. también hay que pensar en mujeres como Chari, como Rosy, como Lidia, Antonia, Ana, Elena, Encarni, Patricia, en las niñas del parque, que pasean su arte y el nombre del barrio por otros barrios de la ciudad y por otros lugares de la provincia. Muchas mujeres de Parque Nueva Granada se involucran en la ya tradicional cruz que con motivo del 3 de mayo organiza el barrio en este parque. Por supuesto, trabajan codo a codo también con los hombres del barrio.
y este año además se incorporaron los más pequeños a través del Colegio Público Parque Nueva Granada y del programa Mi Barrio es Mi Casa, promovido por el Ayuntamiento de Granada. Lleváis 2 años consiguiendo un accesit de participación vecinal. Vuestra Cruz de Mayo es grande, no solo por el tamaño que ocupa, también porque está hecha con la participación de muchos de vosotros. Sería bonito que en próximas ediciones de este concurso el barrio rompa con ese techo de cristal y, en ausencia del llamado marco incomparable del Albaicín y el Realejo, con sus cruces espectaculares, logremos entre todos levantar una cruz que deje sin aliento al jurado. En Parque Nueva Granada se puede. Hay ganas y una asociación de vecinos con capacidad de trabajo. Con eso y muchas vecinas y vecinos dispuestos a echar una mano, seguro que se consigue. Como se consiguió, a base de insistencia, tener el panel informativo en la parada del autobús. Gracias a Telefora por escuchar a los vecinos. Quiero que sepáis que sois la envidia de todo el Distrito Norte, porque posiblemente es la única o de las pocas paradas del distrito que tiene panel informativo. Porque tenéis un barrio bonito, tenéis un barrio envidiable, con la mayoría de los servicios próximos: vuestro colegio público, un consultorio médico, un polideportivo, 3 líneas de autobús, una conexión muy directa con la universidad a través de la Facultad de Deportes y la residencia Fernando de los Ríos, pequeño comercio en el barrio que articula y da vida al barrio y se involucra en el barrio como se ha involucrado con la organización y el aporte a estas fiestas. En breve tendréis además la Ciudad Deportiva del Granada Club de Fútbol. Y ojalá y ello contribuya también a mejorar la vida y la economía del barrio. Sois en este barrio muy diverso. Hay predominio del rojo PSOE, pero según el resultado de las últimas elecciones municipales, pero luego repartís casi en la misma proporción al azul PP, al morado Podemos, al naranja Ciudadano y al verde Izquierda Unida. Entre todos los colores organizáis vuestro propio arco iris, pero por sobre todas las cosas está vuestro barrio, un barrio que ahora está de fiesta. Me consta, porque he visto trabajar a la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos, que han trabajado muy duro en la organización de este programa y que, entre el presupuesto escaso que concede el Ayuntamiento y las valiosas aportaciones del pequeño comercio del barrio, han conformado un programa muy digno, pensando en todas y en todos vosotros. Disfrutad, por favor, de estas fiestas, de estos días de convivencia entre vecinos y, sobre todo, seguid construyendo barrios. Muchas gracias. Muchas gracias, y la verdad que pregón más bonito, más plural, y de verdad que ha sido, vamos, maravilloso. Bueno, le vamos a hacer la entrega de un pequeño obsequio aquí a nuestra querida Ana. La placa tiene un mensaje que dice: a Ana Fuentes, en agradecimiento por su arte y su genio como persona y periodista. Asociación de Vecinos, Fiestas Parque Nueva Granada 2015. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y este obsequio es que se lo hace un vecino de aquí del barrio que se llama Miguel, que no sé si estará por ahí, que precisamente le hace estas cosas de alambre, en la que pone Asociación de Vecinos Parque Nueva Granada.